Perdóname. Lo que voy a hacer es... por mi hermana. Me gustaría comenzar contigo, Carolina, preguntándote qué fue lo que te enganchó de primera instancia a la historia de quién mató a Sara y qué crees tú que es lo que la gente más va a apreciar de ella. La verdad es que Lisa es un personaje bien bonito. Ella regresa de Estados Unidos de estudiar neuropsiquiatría a México a visitar a su familia y de pronto descubre toda la verdad que estaba envuelta en su familia y que ella no sabía y trata de investigar qué fue lo que pasó y por qué se está acusando a su familia de asesinato. Entonces, lo más lindo de Lisa es ver cómo pone a un lado sus lazos sanguíneos y trata de descubrir siempre la verdad y buscar la justicia a partir de todo este asesinato y de todos estos personajes que están envueltos. Bueno, a mí lo que más me enganchó es evidentemente mi personaje, porque nunca había tocado interpretar un personaje como Mariana. Luego, pues, el proyecto en sí, mis compañeros, ¿no? Y a la hora de verla, creo que te decía que, pues, que superó mis expectativas en muchos sentidos y creo que eso le va, o sea, si a uno como actor, cuando ves un producto que te emociona, que en el que tú estás involucrado, tienes como la certeza de que claro, a la gente le va a gustar, ¿no? Porque pues, uno es menos objetivo y lo ves y me sorprendió. Entonces digo, si yo ya sabía de qué iba y me sorprendió, claro, pues imagínate claro, lo demás, ¿no? Entonces, uno tiene muchísimo ritmo, está muy bien editada, muy bien contada, ¿no? Muy bien pegada toda, evidentemente muy bien actuada. Pero eso yo creo. Y con respecto a la audiencia, ¿qué crees tú que es como lo más puntual que van a encontrar a través de quién mató a Sara? Lo mejor en cuestión de audiencia, creo que Chascas, nuestro escritor, hizo muy buen trabajo y va a envolver a toda la gente. Tiene cada capítulo un arco dramático buenísimo que te va a enganchar al siguiente. Es una serie de 10 capítulos, entonces te puedes aventar el famoso maratón un fin de semana para disfrutarla. Y sobre todo que el público pues se va a envolver junto con nosotros y se van a volver detectives de ver realmente qué fue lo que pasó y quién mató a Sara. Manolo, también preguntarte a ti con respecto al trabajo de tu personaje. Al momento de estar realizando la serie, ¿qué elementos o en qué elementos hicieron más hincapié David y Bernardo? Pues mira, yo creo que lo primero fue encontrar la transición del personaje, porque como te diste cuenta, se cuentan dos líneas de tiempo, el pasado y el presente, y creo que eso también es muy refrescante para la audiencia en el sentido que van a tener toda la historia de los jóvenes a los 20 años y toda la historia actual de nosotros, de lo que les está pasando. Diciéndote esto, hay dos personajes muy marcados en el mismo Alex, o sea, su juventud que está llena de vida, es una persona noble, es una persona extrovertida, es una persona bastante inocente, y cuando sucede esta gran injusticia, pues se convierte en otro ser humano. Entonces, eso fue ese gran trabajo que tuvimos que hacer con los directores, con Leche, con Bernie, con Poncho, que fue poder encontrar esas transiciones. ¿Quién es? ¿Cómo se volvió? Me tocó investigar mucho sobre la psicología y las patologías de este tipo de personajes que van inocentes a la cárcel, que tienen todas estas grandes injusticias, etc. Entonces, eso fue un trabajo bastante arduo y sobre todo también encontrar el tono en el cual íbamos a contar esta historia a través de los personajes, que yo creo que fue un tono verosímil, naturalista, pero a la vez contenido y para adentro, y creo que eso le da mucha verdad a la serie, a los personajes. Yo creo que fue un acierto, no solamente en mi personaje, sino en todos los personajes, intentar hacerlos de verdad, o sea, buscar su humanidad, buscar por qué actúan así, por qué reaccionan de esta manera, por qué tienen esta visión del mundo. Todo eso está en los personajes, no solamente es una serie de suspense, de misterio, que te va a interesar porque quieres saber quién fue el asesino, porque hay unos giros en el guión increíbles, sino porque te interesa lo que les pasa a estos personajes. En todas las historias, sea ficción de época, sea un thriller, sea lo que sea,
te tiene que interesar lo que les pasa. Y eso es lo que ellos, los directores, intentaban, vamos a hacerlo de verdad, vamos a hacerlo, que pasen, que en el set pasen las cosas cuando se esté trabajando, de cuidar mucho, de mimar mucho para que el actor pueda dar lo mejor de sí. Yo creo que esto fue un acierto. Claro. Y luego, como decía Claudia, de los personajes, yo al principio, un villano, pero es que no, a mí no me interesaba solamente mi personaje, me interesaba lo que le pasaba a mi personaje, pero en relación a todos los personajes, ¿no? Que esto me parece que era lo bonito, es que me interesaba lo que le pasaba a ellos, ¿no? Y si esto que está aquí escrito somos capaces de hacerlo con verdad, y digo, esto es maravilloso, yo creo que el público se va a entretener y le va a gustar. Y bueno, estamos muy contentos. Yo he visto los cuatro primeros y estoy deseando ver más, claro que sí. Carolina, justamente sobre la serie, lo que representa o las sensaciones que te deja participar en una serie, en una producción original para Netflix, y que es una serie que va a llegar a miles y miles de cuentas alrededor del mundo. Sí, así estamos, piel chinita, nervio encima, cabeza explotando. Estoy muy contenta, estoy de verdad muy, muy agradecida con Netflix, con Estopelo, con los productores, con todos por darme la oportunidad de interpretar este personaje. Es una gran serie, es una producción original de Netflix, va a 190 países al mismo tiempo, es la primer serie latinoamericana doblada a 8 idiomas, entonces... ¿Qué más puedes pedir más que el público se enganche con todo esto que estamos haciendo para ustedes con todo el corazón del mundo y que sepan que es una gran producción y que Netflix de verdad cuidó cada detalle de este proyecto y sabemos que lo van a disfrutar? Claro. Oigan, y una pregunta para cada uno de ustedes, digo, ¿alguna anécdota que tengan con respecto al rodaje? Bueno, es que... Yo creo que nosotros nos reímos mucho, lo pasamos muy bien con una escena, ¿no? Cuando César llega a casa, que está cariñoso, y se encuentra que su mujer está con el Cirilo, como decíamos nosotros, que está con Don Cirilo. Entonces era como un personaje entre los dos, más era bueno, éramos como una especie de nos reíamos mucho, ¿no? Con esa, bueno, ¿te acuerdas o no, Clau? Yo, pues pobre, no lo culpo que termine donde termina. Así Mariana tiene problemas. Oye, Manolo, también justamente hablando sobre las plataformas, digo, que hoy en día en la pandemia en la que vivimos, se han vuelto como este escape para la audiencia, ¿no? Para olvidarse a lo mejor de diversas situaciones que viven en su día a día. También la importancia que representa estrenar ¿Quién mató a Sara en estos tiempos que corren? Definitivamente. Yo creo que las plataformas ya habían llegado para quedarse, pero como bien dices, en esta pandemia que teníamos que estar todos encerrados en la casa, fue nuestro gran escape. Y creo que son muy necesarias estar también y tener la posibilidad de estar en la plataforma número uno del mundo, que es Netflix, que como decía Caro, llega a más de 190 países, nos va a ver el mundo entero, pues es una posibilidad que solamente te lo da este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, y también que además tengas la libertad creativa, libertades que no puedes tener en otros tipos de televisiones abiertas o a lo mejor hasta en cable, creo que se celebra hoy que estemos y tengamos tanto contenido y que las plataformas existan y tengamos la posibilidad de hacer estas maravillosas series. Este mensaje es para la familia Lascano. Ya no soy el mismo pendejo que mandaron a la cárcel hace 18 años. Bueno, yo soy Manolo Cardona y les quiero mandar un saludo muy especial. No se pierdan Quién mató a Sara este 24 de marzo. Y como este programa se llama Spoiler Time, quiero decirles que la persona que mató a Sara es el personaje... ¡Cállate!